señores. Dale, dale, está bien. Muy bien. Vamos a ver, jefe, a ver si podemos tener las imágenes en el momento donde, donde se dobla el tobillo o he sido... A ver. Pongo una inyección. Meta hielo. Ahí, ahí, ahí. Veamos el momento donde... ¿Qué pasó? Tobillo. Es el tobillo. ¿En qué momento fue? Parece que ha sido doblada de tobillo. Mario Ibarra me dice que él no sabe qué fue. Que las indicaciones se le den especialista, por favor. Sí, tenemos la imagen. Es que todavía no pueden terminar absolutamente nada. Lo que es claro es que es en la parte interna del pie derecho. Y veamos la repetición, Paloma. ¿Tuviste algo? Sí, al momento de saltar de la colchoneta ya dobló el tobillo. Ahí. Igualito que pasó conmigo el otro día. Ahí están justo las imágenes, si no me equivoco, señor director. ¿Lo tenemos? Porque nadie llegó a ver en qué momento. Ahí está bajando. Se da la lesión. Ahí está. Creo que en ese salto. Ah, no, ahí no. Ahí está todo bien. Ahí, ahí. Ah, ahí. Pero es. A la hora de. No, pero sí. No, ha sido... Al bajar la colchoneta. Yo creo que es el empeine. Al pisar yo sí. No, tobillo, pero para parte... Al pisar no, al pisar esto. No, creo que es la mejor. Al pisar el... Pues saltar de la colchoneta, al pisar. ¿Qué pasa, Ida? Lo que pasa es que al saltar la colchoneta y en la línea de vida todavía estaba, ha habido un jalón y el pie se me ha torcido horrible. O sea, yo resisto muchísimo dolor, te lo juro, pero esto ha sido un dolor... Horrible, de verdad me duele horrible. Yo no estaría llorando, no hubiese parado de la competencia. El viernes me cayó un cadenazo en la boca, con la boca rota he seguido, pero hoy el dolor es... Sí, a veces, bueno, no se llega a ver el momento donde se dobla el tobillo, la cámara está un poco más arriba, pero definitivamente es cuando baja, ya toca el gras sintético, ahí es donde se ha doblado el tobillo y da calma nada más. Le van a colocar esta bolsa, la van a inflar, me imagino. A ver, vamos a ver. Pero lo que dice Gida es cierto, es una de las competidoras que más aguante tiene, ¿no? El dolor, ¿no? Yo nunca le he visto quejarse por algo, a menos que sea realmente grave. A ver, vamos a ver. Y ahora... Lo que sí acá es radiografía, ecografía, lo necesario para ver qué es lo que tiene, porque ahí no necesariamente es una fractura, ahí al contrario, sí son ligamentos ahí. Pero bueno, ¿se ve o no? Ahí se ve. A ver, señor director, lo puede. Mira, Gida, para ver si puede ver. Ahí está a ver. El momento. A ver, señor director. Ahí, con la cámara de arriba se va a ver el momento donde. Pie derecho, ¿no? Pie derecho. Ahí está, claro. Lo que pasa es que al estar con la línea de vida, ella va con toda la fuerza, la sostiene un poquito más la línea de vida y pensando que iba a llegar a pisar, hace el movimiento y ahí es donde se dobla. Por favor, señor, que se acerquen los capitanes. Capitanes, capitán del equipo verde, capitán del equipo rojo, Mario Ibarra, vengan para acá, por favor, acá están, jefe. Señores, vamos a ir nuevamente con la competencia, luego de haber pasado este impasse con la señorita Gida, que ya está siendo atendida, con menos cantidad de mujeres en la lista. Una menos, entonces, en cada equipo. Una menos, señor. Ok. Listo, ¿y les parece si, para prevenir esto, que sea regla desenganchar los competidores arriba de la colchoneta antes de...? Totalmente de acuerdo. ¿Listo, Ernesto? Sí, está todo bien. Perfecto, muy bien. Entonces, desenganchan a los competidores en la parte superior de la colchoneta y si evitamos otro tipo de accidente, esperemos que no sea tan grave la lesión de Gida Eslava, que está siendo... En este momento, gracias a nuestros amigos de la Clínica de la Luz, llevada a ser atendida. Muy bien, mi querido Mr. Pitt, luego de este pequeño impasse, como lo dijo el jefe, vamos con la competencia. Esto va a ser tres hombres y una mujer. La pregunta, jefe, ¿ellos deciden el orden de la competidora en qué momento va o...? Que lo coordinen ahí, señor, por favor. Muy bien, la mujer va al final. Chicos, capitanes, Ernesto. La mujer es la que cierra la competencia. La mujer cierra la competencia. Entonces vamos a aumentar un hombre y nosotros en la siguiente... Son tres hombres y una mujer. Es que tenemos pocos competidores para la siguiente. Vamos a ir todos en todas, entonces. Hay que estar preparados, señor. Ha ocurrido una emergencia en este momento.